Por ahí escuchamos en algún coloquio empresario decir que Argentina está aislada del mundo. Miren qué aliada del mundo, qué alejada del mundo, qué aislada del mundo estará la Argentina, que en los últimos 90 días pusimos en órbita un satélite, pusimos crítica a la central Atucha. Terminamos la represa de Yaciretá y pusimos también, por primera vez desde el municipio de Punta Indio, un vector que es el futuro vector tronador que nos servirá para poner nosotros mismos nuestros propios satélites en órbita. Esta es la enseñanza y el camino que nos dejó Kirchner. Pero Kirchner también está vivo en cada uno de los esfuerzos, en todo el esfuerzo y el sacrificio cotidiano que pone Cristina Fernández de Kirchner para llevar adelante los destinos de la Argentina. Para que la Argentina no sea un país aislado, pero para que Argentina sea un país soberano, como querían Perón, Eva Perón, y como hizo el ejemplo de Néstor Kirchner. El proceso de trasvasamiento generacional que está llevando adelante el peronismo es la única fuerza política en la Argentina que tiene un proceso de trasvasamiento generacional, donde los jóvenes tienen un protagonismo absoluto en la gestión, en la militancia, en los municipios, en los gobiernos provinciales y también en el gobierno nacional. Veíamos con orgullo el discurso de Máximo Kirchner en Argentino Junior, días pasados, donde claramente planteaba cuál es la línea que debe seguir la juventud que está enrolada en la fila del Frente para la Victoria. Nunca una presencia y un discurso fue más oportuna, más precisa y más concisa. Ahí también estaba presente Néstor, en cada uno de los días de gestión de Cristina, en cada una de las obras que acabamos de firmar, en cada uno de los actos del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Fernando, también gracias por venir y estar acá junto a todos nosotros. Por eso queremos un peronismo integrado al Frente para la Victoria, con vocación ganadora, con vocación transformadora, como quería Néstor, y donde quería que todos los días se lo dedicáramos con todas nuestras fuerzas, a la militancia desde las bases y a la gestión desde los puestos de lucha que nos toca asumir a cada uno de nosotros. Por eso, compañeros, en este día tan importante, honremos a Néstor, trabajando y llevando adelante todo lo que él marcó a través de su gestión y de su conducción política. Muchísimas gracias.